coche? ¿Te traen más todas las que hemos dado atrás? Pero chucha, ¿por qué somos los únicos que traen chucha, rata? ¿Cuánto cuesta una bolsa de subo, coño? No lo sé cuánto vale. Cuesta. La clasificación en general, en tercera posición con 43, en cuarta posición con 43 puntos al equipo de Pablo. El equipo de Andrés en tercera posición con 44 puntos. En segunda posición con 66 puntos el equipo de Iván. Y en primera posición con una puntuación ya restada de 79 puntos. Ya restada, ¿qué significa? Han robado 20 puntos. Seguro es que va a tener que irse por aquí. Pero aún así habéis ganado. Habéis ganado. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, un momento iba a decir solamente un par de cosas. Luis, ¿tú has estado bien integrado? ¿Has jugado bien? Sí. Sí. Coño, es verdad que está bien, me ha visto, La verdad que vuestro juego no tiene movimiento. Mirad, cuando yo veo, mi deporte es baloncesto. Entonces, cuando yo veo que alguien pone, por ejemplo, para jugar en juegos de estos, dice, vamos a echar un caos. Digo, ese tío no ha jugado nunca baloncesto. Porque eso es aburridísimo. Entonces, cuando he visto que estaban haciendo esto de voleibol así, yo digo, cuando lo lees, dice voleibol en la pared. Lee el juego. Dice, serán de voleibol. ¿Alguno de vosotros de voleibol? No, ninguno. Porque esto aburre a los caballos de madera. El voleibol. Si tú haces un juego de voleibol, haces que uno se esté intercambiando de puesto, va de un lado a otro, se mueve, sí. Estaban parados como si estuviesen jugando a un esto de uno en equipo. A mí si tuviésemos más parados hubiésemos hecho más equipo. Entonces, pero si no es lo más equipo, cómo estaban ahí casi todo el rato estáticos. Tenéis que buscarle alguna forma que tuviesen más movimiento. Lo único que no... Lo de ir al derecho, sí. Eso es lo único que no puede hacer. Los movimientos que estaban haciendo ahí estaban parados. Tenéis que buscar cosas que estén mucho más activos. Eso no es una cosa típica de voleibol, porque cuando están en voleibol, uno está rematando, el otro está recibiendo, se están cambiando de posición. Vaya, algo así parecido a lo que había dibujado ahí. Pero no. No quiero. Eso es muy estático. No penséis en cosas estáticas. Y cuando penséis, pensad en un juego que vosotros dominéis, no en algo que no dominéis. Porque André y yo tomo natación, muy difícil. Ya, lo sé, pero si la cosa es por eso lo digo, así que, pues pensad en otra cosa. Pensad en otra cosa. Eso es muy mejorable el juego cambiando eso. Desde que luego vayan al centro eso, pues sí. Que hayáis hecho cuatro equipos, vale, no hay ningún problema. Pero ya está demasiado estático. No hagáis juegos tan estáticos. Nosotros lo que necesitamos es que todo el mundo esté activo mucho rato, muy activo. ¿Vale? Pues nada, hasta el próximo día. ¿Quién le toca el próximo día? Nosotros. Vale, por eso estabais tan preocupados hoy, ¿no? Y estaba diciendo, ahora esto lo ponemos aquí, esto lo ponemos.